La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Leo de la Biblia de las Américas, Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. 1290 días, 30 más que los 1260 días, o sea, los 3 años y medio de la gran tribulación. Añade 30 días más, 1290 días, cuando probablemente ocurre el juicio de las naciones. El siguiente versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Aquí marca 45 días más después de los 1290. Un total de 75 días más de los días de la tribulación, 1260. Hasta que, y este marca el tiempo que empiece el milenio, 1335 días después de la abominación desoladora. Ahora, en Mateo capítulo 25, habla de el juicio de las naciones. Si quiere verlo allí en versículo 31 de capítulo 25 de Mateo, habla aquí de cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Este juicio toma lugar cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y vemos cuando venga en su gloria en Apocalipsis 19, 13 hasta 20.
No lo voy a leer ahora, pero tú lo puedes marcar y verlo cuando Cristo viene con los ejércitos del cielo. Viene en su gloria. Es la segunda venida de Cristo a la tierra. Salmos 45:3, que habla de las bodas del Cordero, también habla de un guerrero que dice: ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Ha batallado la batalla de Armagedón, Cristo mismo. Y entonces dice en nuestro texto, en capítulo 25, el mismo versículo: entonces se sentará en el trono de su gloria, habiendo rescatado a su pueblo. El Hijo del Hombre, dice el mismo versículo 35, pero cuando el Hijo del Hombre sea el Hijo del Hombre según la carne, el Hijo de David se sentará, según la promesa que Dios dio a David. Ya está coronado, está sentado sobre su trono y reinará sobre la tierra. Dice en el pasaje delante de nosotros: serán reunidos delante de él todas las naciones. El siguiente versículo 32. Los que han sobrevivido después de la batalla de Armagedón son aquellos. Y entonces dice: apartará, versículo 32, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Antes de juzgarle, le separa según sus naturalezas diferentes. Hay que aprender la zoología bíblica, porque aquí habla de ovejas y cabritos. En otras partes habla de perros, habla de cerdos. Ellos son como estos animales, tienen apariencia, cosas, características, según los animales a que se comparan. Ellos son lo que son y por eso hacen lo que hacen, pero no hacen para que sean. Espero que me hago claro en este asunto. Sea, ellos por lo que son hacen lo que hacen y no hacen lo que hacen para que sean. Para que sean ovejas, para que sean. No tiene que ver con sus obras, sino con sus naturalezas. Hacen conforme a sus naturalezas. Los cabritos son diferentes que las ovejas. Las ovejas son muy seguidores, ¿verdad? En versículo 34 delante de nosotros, el siguiente versículo, dice que Cristo les dice, el Hijo del Hombre aquí, les dice: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ya que está para entrar el periodo del milenio. Puedan heredar el milenio, el reino. Versículo 37 dice: ellos preguntan, las ovejas preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sea, era una sorpresa lo que el rey los dijo. Ellos no habían estado intentando de hacer algo para ganar favor con el rey, con sus obras, sino que están obrando naturalmente desde su corazón, según sus naturalezas. Versículo 40 dice, el mismo Hijo del Hombre: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños,
¿De qué está hablando? Durante la angustia de Jacob, que era un día sin igual, como no hay otro semejante, dice en Jeremías 30, versículo 7, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, sino que servirán a Jehová su Dios, dice en versículo 9, y a David su rey, a quien yo les levantaré. O sea, será restaurado en esos días el linaje de David, otra vez. Y finalmente en versículo 11 dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios lo librará de ese tiempo de angustia, la gran tribulación, y aún los niños judíos serán protegidos según las profecías. En Isaías 49, 22 dice, así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos, los hijos judíos, y tus hijas serán traídas en hombros. En capítulo 60 de Isaías, versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Durante la Segunda Guerra Mundial, había una familia llamada los Ten Boom, y durante este tiempo en Holanda, porque esto ocurrió en Holanda, los judíos fueron marcados y tenían que poner estrellas amarillas para que sean vistos en su ropa de afuera, para que todo el mundo se dé cuenta que eran judíos. Así marcaron a los judíos en Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial. El padre Ten Boom le la puso uno. No era judío, pero se identificó con ellos. Quería identificarse con el pueblo de Dios. Además, hizo un falso pared para un refugio mientras se escondía los judíos de los nazis en su casa. Pusieron a toda la familia pusieron a él en la prisión y sus dos hijas en un campo de concentración para mujeres. El padre murió allí. Y esto me hace recordar de Rahab en Jericó, que escondió a dos judíos espías en su casa. Y respetando, pues, a los judíos como el pueblo de Dios. Además, ella fue injertada en la raza judía porque se casó con un judío con el tiempo. Y fue un antepasado del Hijo del Hombre. Fue injertado en Israel. Y es así que nosotros todos, los gentiles, los no judíos, hemos sido injertados en el olivo de los judíos, nos dice Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú y yo, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del
olivo. Bueno, los cabritos egoístas siguieron su naturaleza y no ayudaron a los hermanos del Hijo del Hombre según la carne. Ellos se rindieron al reino del anticristo. El señor Ten Boom no rindió a los nazis. Los cabritos son seguidores del mundo presente. Las ovejas, sobre todo, obedecieron a Dios a gran riesgo a sí mismo. Buenas tardes, amigo oyente. Una larga introducción, repasando lo que pasamos la vez pasada, sobre el juicio de las naciones y cómo Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, juzgará a la gente después de la gran tribulación, en el juicio antes del milenio, por haber cuidado o por no haber cuidado a los judíos durante el tiempo de su angustia. Hemos estudiado las profecías de Zacarías en tiempo pasado y cómo el pueblo de Israel, para salvarse de una aniquilación total, clamaron a su Mesías que les rescate. Desciende Jesús de Nazaret con los ejércitos del cielo para combatir en la batalla de Armagedón. Lo hemos leído, lo hemos estudiado desde Apocalipsis capítulo 19 y tú lo puedes seguir estudiando para recordarte de esta profecía que no ha ocurrido todavía. Entonces, después de la batalla de Armagedón, el anticristo y el falso profeta eran echados en el lago de fuego. La vez pasada estudiamos del juicio de las naciones, lo que acabamos de repasar, que lo hemos repetido, porque, bueno, no pude explicarlo de otra vez, repetir tanto tiempo, usar tanto tiempo para repetir lo que hemos estudiado la vez pasada. Pero bueno, lo hemos repasado. ¿Y qué veremos ahora en este estudio? Vamos a ver el cumplimiento de la última parte de los sueños de Nabucodonosor y Daniel, donde los dos, en cuanto los dos soñaron de un reino eterno. Y entonces pasaremos a Apocalipsis capítulo 20. Y Juan nos va a revelar cómo acontece esto, el milenio, 1335 días después de la abominación desoladora de que habló Jesús. 1260 días, o sea, 3 años y medio, de gran tribulación, que es el reinado del anticristo, que termina con la batalla de Armagedón, y marca 1290 días, 30 días más de la gran tribulación, donde hemos visto el juicio de las naciones acontece. Y entonces 45 días más empiece el milenio. Vamos a ver las profecías de Daniel sobre lo mismo. Y vamos al principio del Evangelio, donde el Espíritu Santo nos recuerda de estas mismas profecías. Vamos a ver en Daniel capítulo 2 una piedra que triunfará sobre todos los reinos del mundo. Hemos hablado de la última semana de 7 años, el periodo que termina la segunda mitad con la gran tribulación y la batalla de Armagedón. Está dividido los 7 años en 3 años y medio.
Y termina el tiempo de los gentiles en esos 7 años, y también después de los 7 años ha terminado todo el periodo que tiene que ver con los judíos. Ahora vamos a Daniel capítulo 2, versículo 28. Daniel está en la presencia del emperador del mundo, del gran imperio babilonio, y les está presentando por primera vez delante de este emperador. Lo conoce por primera vez y le va hablando del Dios de Israel de esta forma: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor, a quien está hablando, de que ha de acontecer en los postreros días. En versículo 34, está explicando a Nabucodonosor cómo fue su sueño. Y Nabucodonosor se acuerda que lo está dando el cuento, la cuenta perfectamente bien. Cuando dice Daniel, estabas mirando hasta que, escucha, una piedra fue cortada. He hablado de una piedra que triunfará sobre todos los reinos del mundo. Una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies. En sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Ahora vamos a versículo 44 y 45 del mismo capítulo 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, o sea, será perpetua. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, los que vio Nabucodonosor. Pero él, este reino, permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, en capítulo 7 de Daniel, en versículo 13 y 14, Daniel habla de su propio sueño, que tiene el mismo significado. Si tú ves este capítulo otra vez, vamos a leer del Hijo del Hombre, el Hijo de David según la carne, que vendrá al mundo y reinará. Miraba yo en visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ahí está. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora sí,
podemos pasar al capítulo 20 de Apocalipsis, viendo estas profecías de cómo esta piedra en sueño y hijo del hombre en otro sueño vencerán a todos los reinos del mundo y permanecerá eternamente. El anticristo ya y el falso profeta están en las llamas eternas. Se ha ganado el Hijo del Hombre, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha sido victorioso. Y ahora va a tratar con el mismo diablo, el dragón. Vea versículo 2 de Apocalipsis 20. Y prendió, un ángel, prendió al dragón, la serpiente antigua. No hay duda de quién se está hablando aquí. La serpiente antigua que es, y ahora lo nombra, el diablo y Satanás. Y lo ató por 1,000 años. 1,000 años. Un milenio. Wisby es un comentarista a que de vez en cuando yo cito. Y él pregunta, ¿es esto un reino literal sobre la tierra? Lo que hemos leído de la piedra del Hijo del Hombre que reinará sobre la tierra, ¿está hablando literalmente la Biblia al hablarnos de un milenio? ¿O, sigue preguntando Wiersbe, o debemos espiritualizar estos versículos y aplicarlos a la iglesia de hoy en día? Como si, interrumpo otra vez, como si ahora, en el periodo de la iglesia, ya estamos en el milenio, porque algunos lo creen, y lo dice, lo menciona Wiersbe. Algunos intérpretes dicen que el término 1,000 años es simplemente un número significando última perfección. 10 por 10 por 10. 10 por 10, 100, y por 10 más, 1,000. Y ellos aciertan que es un símbolo de la victoria de Cristo y las bendiciones maravillosas de la iglesia, ahora que Satanás ha sido derrotada y atado. Esta teoría, dice Wiersbe, se llama amilenialismo. ¿Qué significa? No hay milenio. Ningún reino literal, según ellos. El problema con este punto de vista es que no explica por qué Juan introdujo el periodo en el mismo capítulo 20, introdujo el periodo con una resurrección de los muertos. Ciertamente no escribe de una resurrección espiritual. Yo no leo de esto en ninguna parte de la Biblia. Cuando los muertos resucitan, corporalmente se resucitan. Sigo citando. Porque aún dijo de qué forma murieron los resucitados. Fueron decapitados. Y en Apocalipsis 25, dice Wiersbe, Juan escribió de otra resurrección literal. Si ahora estamos en los 1,000 años de reinado, sea espiritual, de reinado de la victoria, ¿cuándo ocurrió esta resurrección? ¿Lo has visto tú? ¿Has leído en la historia de esta resurrección? Seguramente no lo hemos leído. Esto es algo futuro. No está hablando de la iglesia aquí, ni del periodo de gracia en que estamos ahora. Esto viene todavía en el futuro. Y sigue Wiersbe diciendo, es más razonable acertar que Juan escribió de una resurrección literal y física
de los muertos y un reino literal sobre la tierra. Y de esto vamos a tratar en este estudio, en lo que resta del tiempo. Y yo quiero también citar a otros grandes hombres de Dios que nos habla de lo mismo y el gran fallo que hay en interpretar espiritualmente cosas que debemos ver literalmente. Lo he dicho antes, que los que espiritualizan están tomando con ligereza las escrituras, y podemos llamarlos que son liberales en su interpretación. Tampoco explica, digo yo, adecuadamente cómo será atado el diablo por 1000 años. ¿Lo estás leyendo allí? ¿Que será atado el diablo por 1000 años? Ellos intentan explicarlo, pero sus conclusiones son nada menos que un punto de vista liberal de la palabra de Dios y va lejos de la verdad que Dios nos ha dado. Os animo a todos los oyentes a rechazar no solamente esta interpretación, sino cualquier interpretación que trata con las escrituras de esta forma. Termina siendo ridículo. La primera resurrección. Hemos hablado en tiempos pasados de la televisión de satélite, ¿verdad? Hemos dicho que todo el mundo pudo ver a los dos testigos en las calles de Jerusalén, muertos, sus cadáveres. Lo ven a la vez, inmediatamente, y lo ven por 3 días y medio. Y todo el mundo celebra. ¿Cómo supieron que había muerto? Bueno, en nuestros días puede acontecer estas cosas. Podemos ver inmediatamente noticias del otro lado del mundo. Nos llega por los satélites. Ahora mencionaremos también los chips, de que chips pueden ser puestos dentro o bajo la piel para marcar la persona. Lo quieren hacer ya, lo quieren poner en los niños para que no se pierdan, para que donde quiera que vayan los chips guiará a la persona que los busca y los pueden hallar. Lo quieren hacer en el día de la gran tribulación. El anticristo hará algo así en la mano o en la frente de las personas, que con ese chip ellos puedan comprar y vender en lugar de usar un chequero o monedas o billetes. Hay un chip con que puedan comprar y vender. En esos días después de la tribulación, va a haber en la tierra, cuando reina Cristo, en el reino literal de 1000 años, habrá gobernantes mansos. La palabra dice, los mansos heredarán la tierra y habrá un tiempo de justicia. ¿Y sabe qué? Cada vez que tú has orado, Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino. Has estado pidiendo que acontezca el milenio, el reino literal de el Señor sobre la tierra. Su reino ha venido a nuestro corazón, pero estamos hablando de un tiempo cuando Él reina en
justicia, un reino perfecto sobre la tierra de justicia. Venga el milenio, estás tú orando. Ahora, otra vez explico, el reino de Dios está en nosotros. Eso es un reino espiritual. Esto sí, lo marcan muy claramente los evangelios, los cuatro evangelios, que Dios estableció, sí, estableció un reino espiritual y llamó aparte un pueblo para prepararles espiritualmente. Y este cuerpo se llama la iglesia. El reino milenio literal será lo que los judíos esperaban, aun cuando vino Cristo la primera vez. Aún los discípulos lo estaban esperando y le preguntaron, ¿cuándo va a acontecer? El Cristo les avisó que esto está en la mano del Padre, pero de que ellos debían recibir poder desde lo alto para cumplir lo que el Señor quiso ahora y ha querido en este tiempo de los gentiles, que el Evangelio fuese predicado en todo el mundo. Y dice en Mateo 24, entonces vendrá el fin. Y pronto después entramos en el reino literal, lo que los judíos esperaban cuando Cristo vino la primera vez. Pero no aconteció entonces, sino acontecerá todavía. Profecías antiguas juntaban muchas veces las dos venidas, de modo que era difícil separar la primera venida de la segunda venida. El reino del corazón, el reino espiritual del reino literal y físico. Pero este día es muy profetizado en el Antiguo Testamento. Salmo 2:6 dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Versículo 8 dice al Hijo de Dios, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. No ha llegado ese día. Los confines de la tierra obviamente están en las manos de Satanás. Y toda la población tiene la mentalidad satánica. No estamos viendo a Cristo reinando en los billones de habitantes de la tierra, solamente en una pequeña minoría que está reinando en sus corazones, preparándoles para el día cuando los mansos heredarán la tierra. Vamos a ver esto desde el principio del Evangelio. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Yo lo hallé muy interesante poder leer de lo que dijo Dios a las personas involucradas en la primera venida del Señor. Lucas 1:30, por ejemplo. Lucas 1:30 dice, el ángel le dijo, ¿con quién está hablando? Está hablando con la Virgen María. Y le dice, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, escucha esta parte,
El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Será llamado el Hijo del Hombre, el Hijo de David, y cumplirá las promesas dadas a David que Dios iba a establecer su reino para siempre. Y lo hará por medio de Cristo Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob, los judíos, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aquí habla del trono de David. No hemos visto esto todavía, en este periodo en que hemos visto. Hemos leído la historia de la iglesia y no vemos eso. No lo vemos. Es futuro. Fíjate ahora en Mateo, el Evangelio de Mateo, versículo 16 y versículo 28, casi, sí, es el último versículo del capítulo 16. Jesús está con sus discípulos y les dice lo que vemos aquí, 16:29, Mateo, en verdad, amén es la palabra aquí, en verdad, amén os digo. Cuando pronuncia esta palabra, amén, en español es traducido en verdad. ¿Por qué? Porque es una palabra de autoridad absoluta. No puede fallar. Es así. Y no puede ser otra cosa. Tiene que cumplirse. En verdad os digo. Amén os digo. Que hay algunos de los que están aquí, entre los discípulos, que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Ahora pasamos al capítulo 17, pero recuerda que originalmente no estaba dividido. Capítulo 16 de 17, estaba todo junto en un solo libro. Personas nos han dado capítulos y versículos para que sea más fácil leer, pero originalmente te digo, no había estas divisiones. Y ahora pasamos al primer versículo de capítulo 17, donde dice: 6 días después. ¿Después de qué? De que Jesús dijo que algunos de vosotros no vais a morir hasta que vean el reino. Y Jesús tomó consigo algunos: Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y los llevó aparte a un monte alto. Bien, no vamos a leer todo el capítulo, pero se está hablando de la transfiguración aquí, el monte de transfiguración, un monte aparte. Y un acontecimiento muy importante pasó allí, porque estos tres previeron el reino de Cristo. Vieron a Cristo en su gloria. Y Pedro marcaba esta experiencia que él mismo experimentó. En segundo de Pedro, no vamos a leer todo de la transfiguración. Si quieres refrescar tu memoria, léelo. Pero vamos ahora a segundo de Pedro. Y vamos a ver. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Simón Pedro, capítulo 1, versículo 16, sí. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino
que fuimos testigos oculares de su majestad. Y preguntamos, ¿cuándo viste tú esto, Pedro? Pues ese gran evento es lo que Jesús dijo, que algunos de ellos iban a ver, y tenía un significado tremendo. Versículo 17. Pues cuando él recibió honra, honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Esto fue pronunciado en el monte de transfiguración. Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Sí, Señor. Era importante que ellos lo vieran y que ellos testificaron de esa experiencia, porque estaban viendo de antemano el reino de Cristo. Cuando Él venga de nuevo a reinar literalmente en gloria y en honor sobre esta tierra. Este es mi hijo amado, en quien me he complacido, y nosotros mismos escuchamos esta declaración. Hecha desde el cielo. ¿Cuándo? Cuando estábamos con Él en el Monte Santo. No se puede equivocar de cuándo está hablando. ¿Cuándo pasó esto? ¿Verdad? Seguimos leyendo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscura, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Bien, había dos testigos en el monte de transfiguración, ¿se acuerda? Dos seres humanos que habían venido del cielo para estar con Jesús hablando de el tiempo en el futuro cuando Él iba a reinar literalmente, físicamente sobre la tierra. Y estos dos testigos eran Elías y Moisés. Nosotros hemos estudiado en Apocalipsis 11 de dos testigos que estarán en los primeros 1260 días de los últimos 7 años profetizado por Daniel, que ellos van a venir de nuevo al cielo a preparar el camino de nuevo, a abrir un camino poderosamente en los últimos tiempos para el milenio, para el reino de Cristo que vendrá muy pronto después. Ahora vamos a Lucas 22. A Lucas 22. Y versículos 29 y 30. Dice Jesús, está hablando con sus discípulos, al decirles en 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora, les dice, versículo 29, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo también que comáis y bebáis
a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos, juzgando a los 12 tribus de Israel. No vaya interpretando esto espiritualmente. Dice, mi padre me ha otorgado un reino. ¿Lo cree? ¿Que el padre lo va a hacer? Claro. Y dice Cristo, a vosotros os otorgo que comáis y bebáis. Esto se me hace que es física. A mi mesa en mi reino. Y vais a estar sentado en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. No, no, no habla aquí de un cambio en iglesia, o sea, de que Israel sea ya excluido y la iglesia toma su lugar. Esta es la teoría que ha tenido algunas personas y es muy antigua la creencia, pero no es cierto. En el futuro, ellos van a comer y beber físicamente en su mesa física, en su reino físico, y van a sentar en tronos físicos, juzgando a Israel literal y sus 12 tribus. Háblame de 12 tribus en la iglesia o cualquier tribu en la iglesia. La iglesia no menciona tribus. Es Israel que tiene tribus, no la iglesia. Bien, entonces vamos a Hechos capítulo 1. Capítulo 1, empezando con versículo 4. Y reuniéndolos, ya está para ir a su padre, ascender a su padre. Y reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. He estado leyendo de la Biblia de las Américas y está bien, voy a continuar. Aunque no tenía esa intención, pero bueno, dirá lo mismo. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, tienen una pregunta. No quieren saber más de lo que Cristo les había dicho sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de a Israel? ¿Qué dice Jesús? No, no, es que ya se cambió todo eso. Ya no hay un reino para Israel. Ya estamos tratando la iglesia. Jesús no dice tal cosa, ni da ninguna idea, ni ningún detalle dando esa idea. Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos literales, ni las épocas literales que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No niega Jesús para nada que estas cosas van a acontecer, pero el Padre lo tiene en sus manos. Pero a vosotros te debe importar, y sigue hablando de lo que estaba diciendo antes, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
porque estaban entrando en la época de gracia, del reino espiritual de Jesucristo, en lo cual el Evangelio será predicado en todo el mundo, a toda raza humana. Y cuando se cumple eso, vendrá el fin y entramos otra vez en la época de los judíos. Ahora, voy a presentaros en el siguiente programa un estudio importante para nuestros tiempos. Y voy a estar utilizando las palabras de dos de las más importantes y respetadas figuras cristianas del siglo XIX. El pastor Spurgeon, un predicador bautista, y J.C. Riley, un obispo en la Iglesia de Inglaterra. He obtenido el material de dos fuentes, del Master Seminary, de Dennis Swanson, y de Middletown Bible Church, y vamos a ver lo que estos personajes tan respetados tenían que enseñarnos sobre varias cosas, sobre los judíos, sobre el milenio, sobre la manera de interpretar a las Escrituras. Mi propósito es citar directamente a estos dos hombres, no los comentarios añadidos por otras fuentes. Vamos a ver lo que ellos nos dirán en el siguiente programa. Y espero que esté con nosotros, porque lo que ellos tienen que decirnos es muy importante y muy respetado. Respetada es su palabra. Así que hasta la próxima vez. Vamos a estar con las últimas cosas que tienen que ver con la Iglesia. Hasta entonces.